una cosa extraña. Uno, hay tipos que son grandes artistas, que recrean el mundo con mirada curiosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes filósofos que interpretan el mundo con idea sustanciosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay profundos adivinos que anticipan el mundo con lucidez prodigiosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay humildes santos que enderezan el mundo con obra silenciosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña, una cosa extraña. 2. Hay tipos que son grandes directores que organizan el mundo con inteligencia poderosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay feroces empresarios que rentabilizan el mundo con mano larga y ambiciosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay eminentes doctores que curan el mundo con prescripción rigurosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña, una cosa extraña. Hay eficaces políticos que gobiernan el mundo con retórica oficiosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. 3. Hay tipos que son grandes escritores que escriben el mundo con elocuencia fabulosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay honestos pintores que pintan el mundo con pincelada meticulosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay rotundos escultores que esculpen el mundo con silueta tortuosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Una cosa extraña. Hay pájaros cantores que alegran el mundo con tonada melodiosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña, una cosa extraña. 4. Hay tipos que son grandes informáticos que digitalizan el mundo con red extensa y sinuosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay racionales ingenieros que diseñan el mundo con técnica ingeniosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay sensibles arquitectos que edifican el mundo con proporción armoniosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay sesudos proyectistas que bosquejan el mundo con imaginación asombrosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. 5. Hay tipos que son grandes boxeadores que golpean el mundo con pegada vigorosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes corredores que alargan el mundo con zancada espaciosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes nadadores que remontan el mundo con brazada imperiosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes montañeros, que escalan el mundo con contorsión habilidosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes tejedores que engalanan el mundo con puntada primorosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña.
Hay modestos albañiles que habilitan el mundo con experiencia cuidadosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay exquisitos hosteleros que alimentan el mundo con cocina sabrosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay sencillos mecánicos que arreglan el mundo con herramienta fatigosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa. Una cosa extraña. 7. Hay indecentes alcohólicos que emborrachan el mundo con garganta babosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa. Una cosa extraña. Hay espléndidas sonrisas que esclarecen el mundo con simpatía. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa. Buenos días, una cosa extraña. Damas y caballeros, telespectadores. Hay bonitas flores que perfuman el mundo con fragancia deliciosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay asquerosos cerdos que ensucian el mundo con pezuña cenagosa. Quizá yo podría haber sido eso, extraña, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. 8. Hay tipos que son grandes veranos, que dilatan el mundo con radiación calurosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay otoños que desnudan el mundo con brisa memorosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay crudos inviernos que enfrían el mundo con helada rencorosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa. Hay lindas primaveras que endulzan el mundo con ambrosía empalagosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa. Una cosa extraña. 9. Hay tipos que son grandes océanos que desbordan el mundo con oleada espumosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa. Una cosa extraña. Hay tipos que son grandes huracanes que arrasan el mundo con ventolera espantosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes montañas que enaltecen el mundo con cumbre majestuosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes antorchas que incendian el mundo con energía fogosa. Quizá yo podría haber sido eso. Pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. 10. Hay tipos que son grandes niños que rejuvenecen el mundo con risa candorosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes mujeres que seducen el mundo con caricia amorosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay tipos que son grandes ancianos que envejecen el mundo con palabra juiciosa. Quizá yo podría haber sido eso, pero al final soy otra cosa, una cosa extraña. Hay, en fin, muchos tipos que son muchas cosas, y yo podría ser una de ellas, pero al final no soy nada de eso, al final soy otra cosa. Una cosa extraña. 11. Para empezar, no soy una cosa grande, sino más bien pequeña, aunque a la vez inmensa. Soy un aliento que se expande, una espada tensa. ¿Por qué? Para ser liviano como el viento, rápido como la centella, suave como la piel de una doncella, acogedor como su aliento. Para ser madero de un sarmiento, pasto para llamas, crepitar de ramas, antorcha alentada por el viento. 12.
Soy quien no escarmienta, el que vuelve a las andadas, futuro capitán en un ejército, de espaldas rotas y mojadas. Soy una cruz a los hombros, esa espina en tu través, la huella que te arde en la planta de los pies. Soy tu yo más riguroso, un anhelo fervoroso, tu impulso más ambicioso. Soy el ti de ti mismo que no te atreves a creer, que no te atreves a pensar, que no te atreves a intentar. Sois los pobres, los mendigos, las putas y los oprimidos, los hambrientos, los perseguidos, los humillados y los ofendidos. Sois las montañas y los agujeros, el viento en los valles trigueros, un mojón en un cruce de senderos. Al final soy todo eso, no soy otra cosa, sino una cosa extraña. Una cosa extraña. 13. Pero todavía no soy del todo yo, todavía soy otra cosa. Todavía soy un yo, no del todo una extraña cosa. Me voy a ir a un viaje del que no he de volver, sino todo extrañado, hecho una extraña cosa. Una cosa extraña. Mm-hmm.